Amigos, de FibraStar.com, no loco 10, arrancamos con las camisetas del Mundial. Tenemos con las de Alemania, local y visitante. No se actualizaron todavía. La de Argentina sí actualizaron la local nada más. La visitante no. Seguramente llegará con el update del Mundial, el DLC del Mundial. Las camisetas que faltan. Tenemos a Austria y Australia. Austria sí con las camisetas mundialistas. Va, mundialistas. Con las últimas camisetas de Austria. Bélgica. Y Brasil, Bélgica, sin las camisetas del Mundial. Se ve que van a faltar, en este primer lanzamiento. Seguramente se van a actualizar después con el DLC del Mundial. De momento no tenemos camisetas nuevas en la mayoría de las selecciones. Por lo que estamos viendo, solamente la de Argentina. España y Estados Unidos. España también con camisetas viejas. Estados Unidos también con las camisetas anteriores. Finlandia, Francia. Finlandia con la visitante nueva. La local creo que es la misma. Aunque no sé cómo la cambió. Me parece que el parche cambió. Bueno, Francia tenemos la misma del año pasado. Gales y Ghana. Gales con mismas camisetas. Ghana. Que hace su debut en FIFA 23. Vuelve una selección africana en el juego. Con los kits. Me ha quedado rara las camisetas de Puma visitantes. Son horribles. La local. Muy parecido a la que es Ghana. Las visitantes son horribles con esos parches que le metieron en el pecho. Holanda y Hungría. Holanda con las camisetas viejas. Hungría también. Se espera seguramente con el parche de DLC que actualicen. También a Inglaterra. Sin camisetas nuevas. Irlanda sí con camisetas nuevas. Mira, las selecciones que no están clasificadas al Mundial. Parece que fueron actualizadas. El resto no. Irlanda del Norte sin camisetas nuevas. Pero la Islandia sí. Local y visitante. Italia y Marruecos. Italia con camisetas nuevas. Marruecos también con las camisetas mundialistas. Marruecos que hace su debut. México y Noruega. México con la local nueva, pero con la visitante vieja. Noruega con camisetas nuevas. Nueva Zelanda y Polonia. Polonia. Portugal y Qatar. Portugal con camisetas viejas. Qatar con las camisetas que hace su debut. Qatar en el juego. República Checa con las camisetas Puma. Las Puma actualizaron todas. El resto quedó en veremos. China, Rumania y Suecia. Rumania, Suecia con las camisetas viejas también. Camisetas de Euro. Ucrania para cerrar con las mismas camisetas. Bueno, falta un update importante de camisetas dentro de lo que tiene que ver las selecciones nacionales. Seguramente con el Mundial, el DLC, van a llegar todas las selecciones que faltan de manera ya con sus kits actualizados. Recuerden que las selecciones que estén exclusivamente en el Mundial se van a poder jugar solamente en el parche del Mundial. En lo que es FIFA 23, estas son solamente las selecciones que vamos a ver dentro del juego. Kits de las selecciones nacionales. Lo mejorcito que se vio fueron los kits Puma, que la mayoría están actualizados. Nos vemos en un próximo video. Chau.